¿Cómo están? Muy buenas noches. Hace minutos terminó la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocado por el presidente Piñera en el Palacio de Gobierno. A esta hora habla el presidente del Senado, Jaime Quintana, lo escuchamos. Político, eso puede terminar agravando mucho más estos hechos dolorosos que ha venido a nuestro país. ¿Qué medidas se podrían adoptar, senador, con respecto a la seguridad en este minuto, las nuevas medidas, en el fondo, qué se discutió hoy día en el COSENA? No, básicamente el COSENA, ustedes saben, lo que hace es que los distintos miembros, en este caso quienes asistimos, deben aconsejar al presidente. Yo asistí fundamentalmente por la responsabilidad que impone mi cargo, pero claramente, al igual que otros actores, señalaron de que hoy día no está, que esto no era necesario. ¿Qué otros actores, que, ¿no? Bueno, Contralor, el presidente de la Cámara de Diputados, señalaron sus aprehensiones desde el punto de vista legal. ¿Cómo interpretan ustedes este giro grupal del gobierno? Porque ya había pedido perdón, había como retomado la senda de esta agenda social y ahora nuevamente tocar la tecla de seguridad. No me parece que haya habido una conclusión. Aquí se nos han relatado hechos, por supuesto son hechos muy graves, hay violencia, hay saqueo. Creo que estos hechos violentos han opacado también la protesta social pacífica, que es un derecho también muy importante para los ciudadanos que se han manifestado. Creo que esas manifestaciones han hecho bien al país. Yo le hice también un llamado al presidente a tomar un camino distinto al que ha tomado ahora, el que está tomando el Congreso en los próximos días. El Senado va a empezar a discutir proyectos de plebiscito. Los alcaldes, hoy día reunidos más de 300 alcaldes en la región metropolitana, han señalado que inician un proceso de consulta y, por lo tanto, el gobierno se está quedando atrás. Senador, y eso preocupa. ¿Qué dijo el presidente? Es un error del presidente. Con respecto a eso, no me parece que haya recogido ese punto. ¿Cuál es entonces de cualquier decisión que pueda tomar el gobierno en materia de seguridad? O sea, el gobierno lo que ha hecho es decir que no descarta una reforma constitucional, pero reformas constitucionales, como ustedes saben, hemos tenido muchas, y lo que la gente está pidiendo hoy día, porque el país se dio cuenta que la nueva constitución es finalmente lo que impacta, lo que incide en el quehacer social y en lo que imposibilita que los derechos sociales, transporte, educación, pensiones puedan ser garantizados.